Buenas tardes a todos los que se están sumando. Vamos a esperar unos minutos a que ingresen algunas personas más para dar inicio al webinar. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Habiendo transcurrido ya 5 minutos de las 12, que es la hora para la cual estábamos convocados, les agradecemos a todos quienes nos están acompañando. Desde ANI es un gusto poder estar llevando una vez más adelante este ciclo de webinars informativos sobre oportunidades de formación de posgrado en el exterior. Al igual que en años anteriores, estamos llevando a cabo estas charlas en las cuales las universidades, las instituciones con las que tenemos acuerdos de colaboración, comparten la oferta, lo que ellos pueden poner a disposición de los estudiantes uruguayos para que realicen sus estudios de maestría y o doctorado en el exterior. En el día de hoy vamos a contar con presentaciones de tres ponentes que son de País Vasco, por los institutos CERCA, Roger Cabezas, a quienes luego voy a presentar, por la Embajada de Francia, Tamara Sánchez Albarracín, y por la Universidad de Wageningen, Países Bajos, Ria Hulsman. Antes de comenzar con las presentaciones de estos speakers que nos van a estar acompañando, queremos hacerles una pequeña presentación, una breve introducción sobre los llamados a becas de posgrado en el exterior de ANI y las características que tienen. Bueno, para empezar, presentarme también, mi nombre es Nancy Gan, soy parte del equipo de la unidad de cooperación de ANI. El equipo de la unidad de cooperación es dentro de ANI quien se encarga de las relaciones interinstitucionales, tanto a nivel nacional como internacional. Y por eso es que trabajamos en estos convenios que permiten la generación de acuerdos para becas de posgrado.
Bueno, ANIC dispone de un instrumento para financiar, para apoyar la realización de maestrías y doctorados en el exterior. Es un instrumento que abre llamados cada año. Este año el llamado estará abriendo a fines de este mes, de diciembre, o a principios de enero. Les recomendamos estar atentos a través del boletín de noticias de ANI o demás medios, sea redes sociales o la forma en que ustedes se mantengan al tanto de las novedades de ANI, porque va a estar abriendo, como les decía, próximamente. Este llamado, para postular este llamado, la postulación es online a través de la web de ANI. Deben completar un formulario online, además de completar el CBUI, el CV en línea, al cual acceden también, si es que ya no tienen registrado un usuario, a través de la web de ANI. Para quienes estén interesados en obtener una beca para la realización de una maestría, pueden postular a maestrías en universidades con las que ANI tiene convenio únicamente, ¿sí? Y como requisito para postular, tienen que tener el trámite de inscripción a la maestría iniciado. Reitero, para postular a una beca de maestría, solo pueden hacerlo si la maestría que les interesa pertenece a una universidad con la que ANI tiene convenio. Para becas de doctorado, por el contrario, se pueden presentar solicitudes para cualquier universidad, tenga o no ANI convenio con ella. Y como requisito, tienen que estar aceptados en la universidad, tienen que estar aceptados en el programa de doctorado al que les interesa llevar adelante. ¿Qué incluyen las becas que otorga ANI? Las becas que otorga ANI son por un monto de dinero para cubrir matrícula, en caso que corresponda, pasajes de ida y vuelta, gastos de manutención y seguro de salud. Teniendo esto en cuenta, como les mencionaba, vamos a hablar de tres convenios de los cuales se pueden beneficiar estudiantes uruguayos para la realización de estudios de posgrado en el exterior, en particular en Institució Cerca, que es una red de centros de investigación en Cataluña, donde pueden postular para realizar doctorados en cualquiera de los centros que integran esta red. Vamos a hablar también de los posgrados que se ofrecen en Francia. El convenio de ANI con la Embajada de Francia habilita postulación para maestrías y doctorados en universidades francesas. Y por último, en la Universidad de Wageningen, en Países Bajos, donde el convenio con ANI habilita la realización de maestrías. O sea, pueden postularse para becas de maestría en esa universidad. Nosotros ahora vamos a dar un espacio para que cada una de las universidades e institutos realice su presentación y les vamos a pedir que a medida que les vayan surgiendo preguntas, las ingresen en el chat, que luego cuando hayan terminado las presentaciones las vamos a estar leyendo y responderá la universidad o ANI según corresponda a lo que estén preguntando. De todos modos, queremos decirles que este webinar está siendo grabado, va a quedar disponible para que puedan volver a verlo, para que puedan repasar alguna información que se dio, y también pueden enviarnos consultas directamente, luego de que termine este ciclo de webinars, a la unidad de cooperación de ANI, allí queda en pantalla, están viendo el correo de la unidad, o al equipo de becas, donde también allí tienen un correo para comunicarse directamente. Ya sea, como decía, por consultas sobre los convenios o sobre el llamado de ANI propiamente. Bueno, y dicho esto, le voy a dar la palabra a nuestro primer orador del día de hoy, Roger Cabezas, de Cerca, que va a compartir una presentación. Roger, ¿estás listo? Pues estoy listo. Primero, antes que nada, gracias a Ani y gracias a Nancy, especialmente por la invitación para poder explicar un poco cuál es el entorno de nuestros centros, por qué pensamos que tiene que ser un sistema atractivo para estudiantes de doctorado uruguayos y, sobre todo, cuáles son básicamente las dos modalidades que tenemos en estos momentos definida. En un acuerdo que esperamos prolongar, ya llevamos unos cuantos años, esperamos prolongar unos cuantos años más. ¿De acuerdo? Os paso a compartir mi pantalla. Os la paso a pantalla completa.
Básicamente, como os decía, primero, antes que nada, disculparme porque nuestra presentación está en inglés. Hemos hecho un cambio de imagen hace 2 semanas y estamos cambiando todos los materiales. Y de momento se ha priorizado por temas logísticos el tema inglés, pero creo que no va a haber ningún problema y veréis que luego, además, tenemos vídeos hechos con vosotros que podéis disfrutar también en castellano. Básicamente, lo que me interesa es presentaros un poco nuestro sistema. Básicamente, sabéis que Cataluña es una región dentro de España. Prácticamente somos una cuarta parte del Producto Interior Bruto español y representamos aproximadamente un 20% de la población, 7 millones y pico de personas. Lo que quizá no es tan conocido es el sistema de conocimiento catalán, donde tenemos 12 universidades, 16 parques científico-tecnológicos, trabajan unas 50.000 personas, hay 3 grandes infraestructuras, un centro de supercomputación, un sincrotrón, un centro de análisis genómico, muchos hospitales públicos y privados, como podéis ver, y de alguna manera aquí es donde estamos, digamos, enclavados 41 de estos 61 centros de investigación. Nuestros centros de investigación, ahora lo veréis en algunas cifras, esto es un resumen básico para que podáis ver un poco cuál es la dimensión del sistema. Trabajan unas 15.000 personas en nuestros centros, publicamos unos 15.000 artículos anuales en Web of Science, 18.500 documentos highly cited, con 32 investigadores highly cited en Clarivate. Una de las características que comentaré a continuación es que nuestros centros se evalúan periódicamente cada 4 años con consecuencias. Un presupuesto anual de 540 millones de euros, muy atractivos en cuanto a captación de recursos europeos, lo veremos más tarde, actividades en transferencia, spin-off, patentes, etc. ¿Cuáles son nuestros institutos? Actualmente tenemos 41, tenemos uno adicional, 42 que probablemente incorporaremos este año, ya ha pasado la evaluación y estamos pendientes sencillamente del cambio de estatutos, de todos los ámbitos de la ciencia. Yo diría que es una característica del sistema catalán que la mitad de los centros caen en el entorno de ciencias de la vida y ciencias de la salud, pero con muchas derivadas. Hay centros en fotónica, en química, en humanidades, en ciencias sociales, en agricultura. Por lo tanto, tenemos una diversidad de centros en la mayoría de ámbitos de la ciencia en estos momentos. ¿Cuál es los rasgos más característicos de estos centros? Básicamente son entidades independientes de las universidades, independientes del gobierno, son entidades que son fundaciones o consorcios. El gobierno catalán financia de forma basal estos centros. Es importante que tengáis en cuenta de que estos centros están financiados exclusivamente por la Generalitat. El gobierno español no pone ni un euro en nuestros centros. Eso no quiere decir que no consigamos financiación española, que la conseguimos normalmente por vía competitiva. Es decir, que realmente somos muy competitivos, como veréis, en España y en Europa, pero directamente la financiación viene de nuestro gobierno. En todos los centros al menos hay un departamento de la Generalitat y dentro del patronato de las instituciones de gobierno. Se evalúan cada 4 años desde 2012, como veréis posteriormente. Somos el quinto sistema europeo en financiación europea. También lo veremos posteriormente en algunas cifras. Somos un polo de atracción de talento internacional. En algunos centros hasta el 98% de su personal es personal extranjero. Tenemos un modelo que algunos lo asimilan a Max Planck o Fraunhofer, a pesar de que hay diferencias significativas. En nuestro modelo, cada centro es estrictamente independiente. No pasa lo mismo con los Max Planck o los Fraunhofer, donde hay un Senado que de alguna manera determina las estrategias. Aquí no, cada centro es absolutamente independiente. Y sobre todo, yo diría que estamos un poco anticipándonos a todo lo que vienen respecto a temas científicos. Hicimos ya un ejercicio de impacto de la investigación, que eso es nuevo, se nos está pidiendo ahora desde Europa. Nosotros ya hace 4 años que lo estamos haciendo. Estamos haciendo gestión de datos, también se nos está pidiendo desde Europa. Hemos creado un consorcio con todas las plataformas científicas. Pero básicamente yo creo que la parte más importante es que esta estrategia es una estrategia compartida. Aquí no es los institutos que van por un lado, sino que los institutos, lo que estáis viendo es el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona.
aquí justo encima de la parte izquierda, en esta especie de rotonda y puente, aquí está el sincrotrón. Y aquí dentro del campus de la Autónoma, donde hay múltiples facultades, aquí tenéis 11 centros de investigación cerca, que son los que están marcados con puntos amarillos. Por lo tanto, la estrategia es realmente una estrategia compartida de instituciones dentro de campus de excelencia universitarios. Cuatro cifras, las pasaré muy por encima. Quizá lo más significativo es lo que os he comentado antes, de las 15.000 personas que están trabajando. Específicamente, a mí me gustaría incidir en los investigadores que tenemos, específicamente en el track R1. Sabéis que en Europa normalmente los investigadores se agrupan en cuatro tracks: R1, que es estadios predoctorales; R2, que son postdoctorales; R3 y 4, que serían seniors y juniors, o juniors y seniors, R3 juniors, R4 seniors. La presencia femenina, como veis, es bastante importante, a pesar de que continuamos teniendo una tijera en género, justamente cuando se acaba la formación doctoral. Es decir, a partir de ese punto es cuando realmente tenemos que trabajar aún el aspecto de género. Y lo que os comentaba antes del impacto que tenemos en la atracción de talento, de los 2.000, más de 2.000 estudiantes de doctorado, casi la mitad, el 41%, son investigadores extranjeros. En cuanto a ciencia, ya os lo he comentado, muchas publicaciones en el Highly Cited, pero a mí me gusta más hacer énfasis en las prácticas del DORA y del Research Responsible Assessment, que es toda una nueva filosofía respecto a cómo evaluamos y cómo valoramos la ciencia en Europa, y que de alguna manera nosotros estamos al frente un poco de esas nuevas estrategias, ¿no? Respecto a lo que os comentaba de la captación de proyectos europeos, Cerca es el quinto sistema europeo. El primero es el CNRS francés, que es una macroinstitución. El segundo es la Institución de Energía Atómica Francesa también, que es una gran institución europea. Tercero y cuarto tenemos los Max Planck y los Fraunhofer. Quinto estaríamos en el sistema SERCA. Sexto, Oxford. Séptimo, Cambridge. Octavo, el ETH Zúrich. Para que os hagáis una idea, el CSIC español aparece en la posición número 11. Realmente tienen prácticamente el doble de investigadores, pero captamos bastantes más recursos desde nuestras instituciones. Tenemos participación en más de 1.000 proyectos europeos, más de 450 liderados, retornos importantes económicos. La financiación de los centros, que sabéis que normalmente la tendencia es a partirla en tercios, hacer que un tercio sea basal, un tercio competitivo, un tercio privado. En el caso de nuestros centros, la financiación basal es un 25%, más del 40% es no competitivo, por tanto quiere decir privado, y el 34% es competitivo. Por lo tanto, digamos que creemos que estamos en la buena dirección en cuanto a financiación de nuestras instituciones. Una distribución de cómo tenemos la financiación, de qué departamentos de la Generalitat vienen: investigación, salud, vicepresidencia y digital, territorio, clima, agenda rural, esto es básicamente agricultura, y cultura, que es esta parte muy, muy pequeñita. Una de las partes que también creo que son significativas en nuestro sistema es la actividad de transferencia. Tenemos un gran número de patentes. Más que un gran número de patentes y de familias, lo que nos interesa sobre todo es remarcar esta cifra, que es la de las patentes licenciadas. Una patente sin licenciar no vale nada. Lo que es importante es licenciar las empresas. Y por lo tanto, digamos que desde ese punto de vista creo que también estamos haciendo bien el trabajo. Creación de empresas. Sabéis que ahora en estos momentos en Europa es uno de los tractores, de las unidades tractoras en cuanto a transferencia de conocimiento. Estamos bastante bien posicionados. Creamos unas 20 empresas nuevas, Deep Tech. Por lo tanto, no son startups, sino que son empresas que realmente tienen contratos de transferencia, que realmente detrás hay realmente una transferencia real de conocimiento. Y además, no tenemos ningún problema en cerrarlas. Por lo tanto, cuando se tienen que cerrar, estas empresas se cierran, y cuando se tienen que vender, se venden. Tenemos unas cuantas empresas que han cubierto series A y B de financiación, por lo tanto, consideradas ya empresas grandes, con financiaciones importantes. Y sencillamente os dejo estos dos informes de referencia para que podáis acceder si os interesa. Específicamente, este es más genérico, el de Axio; el de Biocat es aquellos que os interesa más el ámbito de humanidad, de ciencias de la vida y de salud. Tenéis información más específica de nuestro sistema. Y aparte, como os decía, tenemos una idea de
de transferencia organizada en portfolios. Tenemos un fondo interno para ayudar a las patentes, a la creación y a la generación de patentes en protección. Tenemos un nuevo portfolio dedicado a las core facilities, a las unidades de plataformas científico-tecnológicas, donde tenemos más de 200 plataformas en estos momentos recogidas, y otro portfolio con nuestras spin-off. Y básicamente damos soporte institucional en temas que cada vez son más importantes, ¿eh? Tema, como os he comentado, de innovación, transferencia tecnológica, pero también, por ejemplo, esto es muy importante en Europa en estos momentos, los temas de datos abiertos y gestión de datos en general, el impacto de la investigación, el tema del talento, tanto la gestión de recursos humanos como el género, proyectos internacionales. En estos momentos, hoy, esta mañana, nos han anunciado que tenemos un segundo proyecto del Horizonte Europa aprobado, de casi 7 millones de euros, la parte legal, la parte de ciberseguridad. Es muy importante esta red, trabajarla de forma coherente y de forma articulada, y eso es un poco lo que os muestro en esta pantalla. Y finalmente, lo que os comentaba antes, de que nuestros centros están evaluados internacionalmente cada 4 años. Por lo tanto, digamos que además esta evaluación tiene consecuencias tanto económicas. Los centros que están bien evaluados reciben más financiación basal, y los que no superan la evaluación salen del sistema. Por lo tanto, es un sistema que es variable. Hemos llegado a ser 43 centros, hemos pasado a ser 37, 39, en estos momentos somos 41. Y básicamente nuestra intención también es continuar un poco como un player internacional con convenios. Los últimos que hemos hecho, evidentemente, he puesto el de Uruguay, que ya lo tenemos desde el 2017, si no me equivoco, Nancy, pero también este año hemos abierto con Finlandia, con Israel, con Andorra, que es un nuevo partner tecnológico muy interesante para nosotros, por temas de idioma, pero también por temas estratégicos de infraestructuras, y con países del este de Europa como Albania, o países del norte de África. Por lo tanto, digamos, nuestra red intenta ampliarse el máximo posible. Y sencillamente, si me permitís un minuto más, os compartiría otra pantalla, que básicamente es nuestro canal de YouTube, donde no los pasaremos ahora, pero si accedéis como institución cerca, veréis que hay una parte específica de internacional cerca Uruguay. Hicimos 3 vídeos durante la pandemia, y justamente para explicar un poco cuáles son nuestros programas con Uruguay. No los pasaré, sencillamente para que veáis que tenéis información diversa. Aquí tenéis los 3 programas que hicimos. Y de alguna manera, sencillamente, recordaros que con Serca tenemos 2 programas con ANI. El que ha comentado Nancy, que era básicamente el programa... Dejaré de compartir la pantalla. El programa de doctorado, tanto en modalidad sándwich como en modalidad completa aquí en Cataluña. Por lo tanto, 3 años de financiación. Y el programa de movilidad de estancias cortas, de hasta 6 meses, que ese es un programa también interesante, también para descubrir un poco, para conocerse, para conocer grupos de investigación. Y en estos 2 programas también nosotros, como ISERC, hacemos una pequeña aportación adicional como first installment, 1.000 euros a la llegada aquí a nuestros centros, para ayudaros en los temas iniciales, que no es mucho dinero, pero siempre ayuda, ¿no? Esto es, creo que es importante también ponerlo encima de la mesa. Por nuestra parte, nada más. Permitidme que tampoco haga demasiado énfasis en los programas, porque los tenéis a vuestra disposición en ANI. Cuando haya los llamados abiertos, evidentemente, cualquier pregunta o duda que tengáis, directamente a través de ANI o con nosotros si queréis. Creo que la persona de contacto en estos momentos soy yo, por lo tanto, también me podéis dirigir si tenéis alguna duda. Y por mi parte, nada más. Una vez más, agradecer a ANI el programa, agradecer a ANI la colaboración, y esperamos que despierte suficiente interés como para que tengamos más estudiantes de doctorado y más nuevos doctorandos uruguayos en nuestras instituciones. Muchísimas gracias, Roger. Excelente presentación, muchísima información útil que esperemos que quienes están participando del webinar puedan aprovechar. Hay algunas preguntas que vamos a responder, como dije al final, y además justo son preguntas que son más generales quizá, y que puedan ser útiles para todos quienes estén interesados hoy en escuchar estas,
ponencias, así que como decía, las vamos a leer al final y las contestamos. Ahora vamos a darle la palabra a Tamara Sánchez Albarracín, de la Embajada de Francia en Uruguay. Voy a compartir su pantalla por esa, con la presentación. Bien. Perfecto, Tamara, gracias. Cuando esté lista. Gracias, Nancy. Bueno, buenos días a todos, a todas. Yo también quisiera agradecer a Nancy y a Ana por la invitación a participar en este webinario. Yo me encargo del espacio Campus France en Uruguay. No queda siempre muy claro qué es el espacio Campus France, entonces quería explicar un poco más de qué se trata, porque nosotros no somos una universidad en particular, sino que somos una agencia que es independiente del gobierno francés y que está presente en todos los países del mundo para hacer la promoción de la enseñanza superior y de las ofertas de becas justamente que existen para ir a estudiar en Francia. Como tengo poco tiempo, no me voy a adentrar demasiado en el sistema de enseñanza superior francesa. Si quieres pasar, Nancy, gracias. Porque bueno, el tema de hoy es más que todo las becas de posgrado, pero solo para que tengan un poco la idea de cómo es la estructura, ¿no? de la enseñanza superior en Francia, en Europa en general, de hecho. Porque la principal diferencia es que la licenciatura dura solo 3 años, mientras acá son más, ¿no? Después, si quieres pasar, puse algunos de las buenas razones, ¿no? de ir a estudiar en Francia. Sobre todo quisiera resaltar que lo que siempre digo a los estudiantes uruguayos que se van para Francia es la posibilidad de irse a Francia, porque hay 3.500 instituciones, hay un modelo un poco original, porque tenemos universidades públicas y privadas, pero también tenemos este sistema de las Grandes Écoles, que son casas de estudios público-privadas de excelencia, ¿no? Muy internacionalizadas. Pero lo que quiero decir es que están presentes estas instituciones en todo el territorio francés. O sea que si bien Francia como Uruguay es un país bastante centralizado, también es posible irse a estudiar a cualquier otra ciudad del país y también será muy agradable y la formación es de mismo nivel, ¿no? También decir que no es necesario, porque también es una duda en general de los estudiantes uruguayos, no es necesario hablar francés para irse a estudiar a Francia, porque también contamos con más de 1.600 programas de formación en inglés. Y bueno, después depende un poco del programa de estudios de cada uno. Es obvio que en las ciencias humanas y sociales es mejor dominar el idioma, pero también se puede llegar con un nivel básico de francés y seguir una formación en inglés. Otra cosa que les quería mencionar es este nuevo sello que tenemos, que se llama Bienvenue en France, que en realidad es un sello de calidad, pero no está enfocado en la calidad de la formación, sino más que todo en la calidad de cómo se reciben a los estudiantes extranjeros en Francia, en esta universidad. Los sellos no son definitivos, sino que creo que es cada 2 años, la universidad o la escuela debe aplicar de nuevo al sello y hay una observación de si realmente todavía se lo merece o no. Menciono esto porque la integración en los campuses, en la vida universitaria también es más que un detalle de la vida estudiantil y bueno, a veces es difícil también para los estudiantes extranjeros llegar en otro país, más que todo cuando no se habla el idioma. Entonces está bien cuando estén buscando las ofertas de formación saber que este sello quiere decir que
normalmente en estas escuelas en particular les van a recibir bien, habrá un departamento de relaciones internacionales por lo general más ocupado, ¿no? Más involucrado en recibir muy bien a los estudiantes extranjeros. Bueno, si quieres, Nancy, podemos pasar. Nosotros estamos, tenemos el convenio con la ANI para las becas de posgrados desde el 2014. Este programa está enfocado en maestrías y doctorados. También decir que en la embajada tenemos también un programa de becas, esta vez en maestría también, pero también en estadías cortas de investigación, como comentaba recién el compañero de Cataluña. Por lo general, la convocatoria se abre a finales de febrero, inicios de marzo, con lo que también les invito a estar atentos a nuestras redes y páginas para seguir. Y simplemente para que tengan otras fechas también, para aplicar en las maestrías en Francia, ahora va a haber un sistema único para aplicar en todas las formaciones. Y las fechas son del 1 de marzo hasta el 3 de abril del 2023 para la aplicación. Después viene un periodo de evaluación, ¿no?, por parte de las instituciones, y los resultados son entre el 19 de junio y el 17 de julio. También quería mencionar el programa de becas EFEL que tenemos, que está abierto actualmente. También pueden encontrar toda la información en la página de la Embajada de Francia. Cierra en enero y los resultados son en abril. Es un programa de becas para la financiación de formaciones también a nivel de maestría. Y bueno, también están los programas de Erasmus Plus y bueno, otras becas a veces surgen que no son del gobierno francés en sí, sino de cada escuela. En particular, las escuelas privadas tienen sus propios programas de becas. No sé si quieres pasar, Nancy, gracias. Aquí, como sabía que tenía solo 10 minutos, no quiero entrar en demasiados detalles. La idea era más que todo que puedan tener una interlocutora en la Embajada de Francia, ¿no?, para todos esos asuntos, y dejarles los datos útiles y sobre todo las páginas, las redes sociales. Y después hay otra diapositiva, la última diapositiva, si quieres ir hasta ahí, Nancy, gracias. Porque bueno, este es el programa de trabajo vacaciones, que en realidad no se trata de ir a estudiar a Francia, pero como después van a tener acceso a la presentación, capaz que también puede ser útil. Solo para los contactos, entonces decirles que somos dos en el espacio Compris France Uruguay. Trabajo con mi colega Maya Blanc. Y también quería dejarles el dato del contacto de Swazik Gaborel, que es una antigua de Compris France, trabajó durante muchos años en Chile y ahora tiene un servicio personalizado, que es un servicio pago, que se dedica específicamente en acompañar a los estudiantes latinoamericanos para los trámites cuando quieren irse a estudiar a Francia, porque en realidad Compris France hace más que todo información, apoyamos obviamente para los trámites de visa y demás, pero no hacemos un acompañamiento personalizado con cada estudiante, etc. Entonces, bueno, eso es un contacto que también les puede ser útil. Y bueno, no me voy a extender mucho más, pero voy a dejar la palabra, pero con mucho gusto contestaré después a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Tamara, por tu presentación, por toda la información que nos has compartido. Como bien dices, esto va a quedar a disposición, toda esta información de quienes estén hoy participando del webinar o quienes no hayan podido sumarse. Así que esperamos que sea de utilidad.
A continuación, vamos a darle la palabra a Ria Hulsman. Voy a dejar de compartir pantalla. Ria nos va a acompañar desde la Universidad de Wageningen, que espero pronunciarlo bien, aunque nunca lo logro. Ria, cuando estés lista, ¿quieres compartir pantalla tú? ¿Están viendo algo? Sí, Ria, lo vemos, lo que no lo vemos en pantalla completa. Ok. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Bárbaro. Muy buenos días en Uruguay. Y aquí ya de noche, más bien, ya está oscureciendo en Holanda porque estamos en invierno. Yo soy Ria Hulsman, gerente regional para América Latina y el Caribe en Wageningen University. Ya varios años tenemos un acuerdo con ANI en Uruguay, por lo cual entonces voy a explicar de qué consiste este acuerdo. Y el acuerdo ofrece, entre ellos, becas para hacer maestría y doctorado en la Universidad de Wageningen University. Por si acaso, si no saben dónde es Wageningen, está en Holanda, en los Países Bajos. Wageningen está en Holanda, en los Países Bajos. Es un pueblo muy pequeño en el centro de Holanda de 30, 35 mil habitantes y en realidad es una ciudad, no es un pueblo, es una ciudad y se lo conoce por dos cosas. Uno es porque aquí el 5 de mayo de 1945 se firmó la paz entre un comandante o el general alemán y un comandante canadiense. Entonces, con eso se liberó nuevamente, después de la Segunda Guerra Mundial, se liberó nuevamente Holanda y formó otra vez su propio país y consiguió la libertad. Y cada 5 de mayo lo festejamos. Aquí tengo una foto de 2019, pero el año pasado, o este año mejor dicho, lo hemos festejado también y vienen los veteranos. Pero cada vez menos. El otro hecho por lo cual se conoce a Wageningen es por nuestra universidad, que no es una universidad amplia, es en realidad solo una facultad de agricultura y forestería, pero cubrimos una temática muy amplia en todo lo que es verde y azul. Eso sobre el lugar. Aquí tengo algunas imágenes sobre el campus de Wageningen. Tenemos ya un espacio bien determinado, un campus propio, porque en el pasado los edificios de la universidad estaban dispersos sobre la ciudad de Wageningen, pero ahora se han juntado todo en el campus de Wageningen, que está un poquito afuera de la ciudad, pero aquí hay algunas imágenes desde el aire, como también de los edificios. Algo muy típico, claro, es de que todo el mundo, inclusive los profesores, se mueven mayormente por bicicleta, aunque ahora por el frío yo veo que hay muchos que van en carro, demasiado frío. Entonces, la universidad en el año académico 2020-2021 tuvimos como casi 16.000 estudiantes entre bachillerato, maestría y doctorado. 260 eran de América Latina. Estos son entre estudiantes de maestría y de doctorado porque
los programas de bachillerato, ahí la mayoría es holandés, a veces alemán, o a veces una mezcla de nacionalidades, ¿no? Porque también en Uruguay a veces hay nacionalidad italiano, español, así también de otros países a veces hay de otras mezclas, ¿no? Entonces, desde Uruguay el año pasado tuvimos 9 estudiantes de doctorado y en total 127 nacionalidades, mayormente holandeses, luego que creo que vienen alemanes y chinos, y luego los de Grecia, italianos, y bueno, así va contando, ¿no? Aquí algunas imágenes nuevamente del campus, algunos estudiantes, aquí se ve, no puedo apuntar, ¿no? Aquí se ve un estudiante de Colombia que ha hecho su doctorado sobre tecnología de medio ambiente, limpiando el agua usada. Bueno, los requisitos para la admisión para el doctorado, ¿qué le puede interesar? Si es que consiguen una beca de ANI, entonces primero hay que ser aceptado aquí en la universidad. Entonces, ¿qué se requiere para ser aceptado? Primero es una carta y una propuesta preliminar, o sea, la propuesta tiene que resumir en una hoja de lo que quieres investigar durante tu tiempo de doctorado aquí en la universidad. Luego algunas referencias, tu currículum, un diploma de la maestría, una prueba del financiamiento, pero si estás aplicando a ANI, entonces eso sería la beca. Y los requisitos del inglés es TOEFL 90 y un mínimo de 20 para hablar. Y IELTS, un 6.5 y un mínimo de 6 para poder hablar, ¿no? Luego, ¿de qué consiste el doctorado? El doctorado es un periodo de 4 años, sea un full aquí en Wageningen o un sandwich. Un full aquí en Wageningen quiere decir que te dedicas 4 años aquí en Wageningen a tu investigación. Un sandwich PhD implica un año aquí en Wageningen para preparar, seguir los cursos y preparar tu tesis de investigación. El segundo y el tercer año, ese es en general, ¿no? Hay excepciones, pero el segundo y el tercer año estás haciendo la investigación de campo. Eso puede ser en Uruguay, puede ser en Argentina, puede ser en Colombia, puede ser en China. Pero al cuarto año estás volviendo a Wageningen para ya sistematizar todos los datos, escribir tus artículos y finalizar y defender tu tesis. La propuesta de investigación tiene que estar aceptado condicionalmente para poder aplicar a la beca de ANI. Y Wageningen Universidad también exige un training and supervisory plan. Quiere decir, eso se prepara en el primer año y eso lo preparas con tu supervisor, donde juntos van definiendo qué cursos necesitas y en qué aspectos necesitas mejorarte. No puede ser inglés, puede ser las habilidades para presentar o de educación. Eso es tu training y supervisory plan. Y después un año, entonces vas a ver un punto de evaluación donde te van a decir, ¿puedes seguir o no puedes seguir? O sea, eso depende mucho de cómo has podido avanzar en tu training and supervisory plan. Entonces, en tu tiempo de doctorado, tienes que dedicar 10% a la docencia, 15% a entrenamiento y 75% a investigación. Es importante esto porque en el caso de Sandwich PhD, no tanto los candidatos que vienen de Uruguay, pero sobre todo de otros países, a veces en un caso de Sandwich PhD, el segundo o tercer año vuelven a su país y se reintegran en su trabajo, en su laboral normal. Entonces, eso implica a veces que tiene que estar
full en docencia y apenas le da tiempo para investigación. Y eso queremos prevenir. Por eso realmente se monitorea sobre la dedicación de tiempo durante el estudio de doctorado. Y más o menos en el tiempo de los 4 años hay que producir como 4 artículos. Cuando estás aquí haciendo tu doctorado, perteneces a una de las 6 escuelas de graduación, ¿no? Son escuelas de graduación especializado, pero a diario estás con un escritorio en un grupo de investigación que se relaciona al tema de tu investigación. Bueno, aquí algunos números de que somos muy buenos en agricultura y forestería, en los rankings internacionales, sobre todo en esta disciplina, agricultura y forestería, figuramos en segundo, a veces en primer lugar, a veces en tercer lugar, también en ciencias medioambientales, en ciencias de alimentos. Entonces, en esa área nos movemos, ¿no? En total, salieron de la universidad en el año 2021 292 candidatos de doctorado. Bueno, y luego algunos otros números más. Aquí un resumen de cómo está estructurado la universidad, sobre todo los que están así vertical, son los departamentos. Y eso son importantes porque estos departamentos tienen cada uno unos 20 grupos de investigación que están aquí. Aquí hay el total número de grupos de investigación, son creo más que 120. Y cuando haces tu investigación de doctorado, lo haces en uno de estos grupos. Por ejemplo, había un candidato de doctorado de Uruguay que hizo su investigación sobre ecological intensification of grazing dairy and beef systems in Uruguay. Y este candidato pertenecía al grupo Farming System Ecology. O sea, ahí tenía su supervisor y ahí tenía su escritorio. Otra candidata de Uruguay se dedicaba a predicting wheat grain yields and spatial variability at field scale using a simple regression of a crop model, bla, bla. Bueno, ustedes lo pueden ver. Ella pertenecía al grupo Geoinformation Science. Y ahí está el profesor, hay varios profesores a veces, hay docentes, es un grupo, digamos, de expertos de, yo creo, un promedio de 15 a 20 personas. Eso para darles una idea de cómo pueden elegir su investigación de doctorado, porque aquí no hay un programa estándar para hacer la investigación de doctorado. Tú inventas, tú piensas tu tema de investigación y busquemos, o tú mismo buscas en cuál de los grupos más encaja, digamos, la investigación que pretendes. Luego de las maestrías, hay unos 20 maestrías, la mayoría es en inglés, en realidad todos son en inglés. La maestría en Wageningen dura 2 años, de lo cual el primer año es mayormente las clases aquí en Wageningen mismo, en la universidad, y el segundo año consiste de un internship de 4 a 5 meses y un tesis de grado de 4 a 5 meses, y entre medio tienes un bloque que, donde estás dedicado con un grupo interdisciplinario de estudiantes de varias disciplinas de Wageningen a un bloque que se llama Academic Consultancy Training. Y en este bloque con el grupo te dedicas a responder una consulta, en realidad, de una empresa privada, un ministerio, una organización. Es un bloque muy interesante, muy intensivo, pero a los estudiantes realmente les gusta mucho.
Esa es maestría, o sea, todo lo anterior de lo que estuve hablando es doctorado, esta es maestría. Bueno, más información lo pueden conseguir aquí. Yo creo que van a compartir esta presentación. Entonces, aquí pueden seguir los enlaces. Y luego, para preguntas, lo pueden enviar a mí. O si es específicamente de los doctorados, puedes también enviar un correo electrónico a mi colega Yana, que si no habla español, o sea, a ella es que hay que escribirla en inglés. Muchas gracias. Este fue mi presentación. Si hay preguntas, con gusto los respondo. Muchísimas gracias, Ria, por la presentación. Tenemos unos minutos más y justo hay preguntas en el chat que dejaron los participantes, que bueno, a continuación las voy a ir leyendo, quizá como decíamos, algunas sean para una universidad en particular o sean preguntas en general o para Ani incluso. Así que bueno, comienzo con la pregunta que dos preguntas nos deja Guillermo Gómez. La primera es, se quisiera saber si es posible realizar un doctorado que se pueda cursar una parte del mismo en forma presencial y una parte a distancia. Y la segunda pregunta es justo, está relacionada, dice, ¿es posible realizar un doctorado sándwich mediante esta institución? Calculo que se refería a cerca por la hora en que ingresó la consulta. Desde ya, bueno, le respondemos a ambas cosas que sí, que tanto en cerca como, bueno, en el caso también de Bajenlingen, se pueden realizar doctorados en modalidad sándwich, lo que, entendiéndose por modalidad sándwich, un doctorado en el que se hace una parte del programa de doctorado en Uruguay y otra parte en el país extranjero, ¿sí? En algunos casos se hace la parte de cursos en el extranjero y en Uruguay la parte experimental, pero bueno, depende del programa en particular, tienen que averiguarlo eso al momento de acercarse a la universidad que les interesa, y repito, sí es factible que ANI financie becas modalidad sándwich. Después hay otra pregunta de Guillermo que dice, ¿la ayuda financiera aportada por ANI tiene compromiso de retorno? Y aquí, bueno, ustedes tienen que tener en cuenta que este llamado a becas de posgrado en el exterior, como todos los llamados para becas de ANI, se enmarcan en lo que es el reglamento del Sistema Nacional de Becas. Y justamente una de las cosas que prevé el sistema, el reglamento, que lo encuentran disponible en nuestra página web, en la sección apoyo, formación, ahí en el artículo 32, que lo pueden consultar, como les decía, se habla que para las becas de modalidad en el exterior, una vez finalizada la beca, el becario debe retornar al país y residir en él por un periodo que duplique el periodo de tiempo de su residencia en el extranjero. No obstante ello, bueno, y también hay una indicación para las becas en modalidad sándwich. Pero no obstante esto, que les recomiendo leerlo a todos quienes estén interesados en postular a uno de nuestros llamados de becas, se presentan algunas alternativas, algunas posibilidades para cumplir con la obligación de permanencia una vez finalizado el posgrado. O sea que, más allá de que está establecido, como decía esto, de que deben residir en el país por un periodo de tiempo que duplique la residencia en el exterior, se presentan algunas alternativas que recomendamos leer en detalle en el reglamento del Sistema Nacional de Becas. La siguiente pregunta es, ¿las estancias cortas en cerca son a través de la misma convocatoria que a las becas de doctorado? No, es un llamado aparte que se realiza en otro momento del año. Les recomendamos también estar atentos a las novedades de ANI, la apertura de llamados. Son llamados que se abren en fechas diferentes y se evalúan por separado. Por último, tenemos una consulta de Joan González, que es, para las becas con el convenio con Francia, ¿existe la posibilidad de becas sándwich? Y aquí lo mismo, ¿verdad, Tamara? Tenemos se contempla esta modalidad de poder hacer una estadía en parte, un posgrado que en parte implica una estadía en el exterior y en parte la realización de actividades en Uruguay. Esas son las consultas que llegaron al chat. Tenemos unos minutos. Creo que llegó otro más, pero ya lo he estado respondiendo.
A ver. Cuando fijas en answered. Ah, ok, la de María. Ok, ya estuviste respondiendo bien. Por las dudas, por si a alguien más le interesaba la consulta, era lo que preguntaba María Pirelli, es si los doctorados en Wageningen empiezan todos en septiembre o cuál es el calendario. Sí, y ya lo respondió Ría, que se puede empezar cuando quiere y cuando todo está arreglado y aprobado. Como decía, nos quedan apenas 3 minutos para dar por terminado el webinar. Si hubiera alguna otra consulta, con gusto la respondemos. Y si no, dejamos el espacio a los speakers para que, si desean dar algunas palabras finales, alguna recomendación, alguna sugerencia a quienes estén interesados en postular a sus universidades. Bueno, yo diría así de entrada, en general, animaros a venir a Europa, a salir de vuestra zona de confort, y es igual la opción, es igual si vais a Alemania, a Francia, aquí a Cataluña, o donde sea. Creo que es una buena oportunidad, es importante también salirse, como os decía, de vuestra zona de confort, moverse, ver cómo se trabaja en otros países, en otros entornos. Y creo que aquí tenéis 3 buenos ejemplos. Somos 3 países europeos que traccionamos bastante en investigación y que en cualquiera de los 3 lugares vais a estar muy bien recibidos y vais a poder desarrollar vuestra investigación sin ningún tipo de problema. Creo que el tema del idioma no es ningún impedimento. Quizá nosotros aquí lo tenemos más fácil porque el castellano sabéis que es una lengua que no tenemos ningún problema, pero yo también os diría que en nuestro caso, por ejemplo, la lengua más utilizada es el inglés, no es el castellano. Por lo tanto, a nivel de vida quizás facilita un poco más el acceso, pero a nivel de estudios, pensar que aquí el inglés, excepto como comentaba también, creo que Tamara, en los ámbitos de humanidades y ciencias sociales, hay mucha gente que continúa haciendo cursos de doctorado en francés, aquí también, creo que en Alemania también podemos decir lo mismo, ¿no? Creo que encontréis absolutamente ningún problema en cuanto a la integración y en cuanto a la manera de vivir, que es lo importante. Muchas gracias, Roger. Bien, entonces habiendo llegado ya a la finalización del webinar, les dejamos allí los datos de contacto que habíamos compartido de Ani y les reiteramos que este webinar va a quedar a disposición. Estamos a las órdenes para facilitarles también los datos de contacto de quienes nos acompañaron hoy como speakers, Roger, Tamara y Ría. Y bueno, les agradecemos a todas y a todos quienes se interesaron en esta actividad. Vamos a seguir con más webinars informativos en el resto de la semana. El próximo es el jueves, que vamos a tener otras universidades presentándose, y el viernes. Bueno, el jueves es a las 9 de la mañana y el viernes a las 10. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un buen día. Gracias. Buen día. Chao. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Gracias.